El Roctágono presenta. Continúa la serie de festividades en International Fight Week previo a UFC 175. Parte de esto son los entrenamientos abiertos al público. Este evento fue realizado en el Fashion Show Mall de Las Vegas, Nevada, en donde se hicieron presentes Chris Weidman, Lyoto Machida, Alexis Davis, Ronda Rousey y Uriah Faber. She's a female fighter in the bantamweight division, fighting out of San Jose, California, by way of Port Colborne, Ontario, Canada. She has a professional record of 16-5. She's on a 5-fight winning streak. And this Saturday, she challenges Ronda Rousey for the bantamweight title. Please put your hands together for Alexis Davis! Just, I guess, recognition for, you know, obviously, come a long way from a small town in Canada, and just to be able to be out here is... See all the fans, this is just incredible. You're a multiple champion now, you've defended your title several times. What motivates you to continue to be the best? Well, I put everything on the line every single time that I go out there. And regardless of how much I accomplish, every time I go out there again, I stand to lose all of it. So every single time that I fight, I always have more to lose. And that's why I care so much more than these other girls, and I work so much harder than they do. É difícil falar, né? A estratégia agora é um segredo da equipe e eu só vou poder mostrar isso em sábado. It's hard to say right now, but the strategy right now is a team secret, so I'm going to have to show you guys on Saturday. Yeah, I think so. I think you know, having doubters out there is always going to be motivating because there's always going to be doubters. I beat a legend in Anderson Silva, greatest of all time, and people are going to hate on that for a while. So beating Lyoto Machida is going to be definitely something that means the champion. Con esto, todos los fans disfrutan de los últimos entrenamientos previos a sus respectivas peleas. Ahí se pueden tomar fotos, pedir autógrafos y, claro, los medios de comunicación se reúnen para tomar las últimas impresiones por parte de los peleadores. One of my old judo teammates that I grew up with, his dad's my godfather and his dad and my mom were teammates back in the day. We finally brought him on. He flew back to California. He's my new judo coach. So I got to bring him along for all this, and it's all a novelty for, you know, for him. We were grunging it around the world before doing judo stuff, so it's kind of cool to like really be together and see how, you know, how far we've come. Do you think he'll want to strike with you, or do you think he'll want to take you? I think he's also this weekend, we have a fan expo at the Mandalay Bay Event Center. But maybe the main goal is to put him on the ground. I'm pretty much, I got most of my camp here. I know the guys are out here, you know, obviously, Ryan, right, fighting as well, but just kind of stick to what I'm used to, not trying to change things up a bit, you know. Kind of stick with what I've been successful to begin with. I was really, really, really motivated for Anderson Silva. Did I say the same amount of really? Or wait, I'm sure. You figured you'd got somebody in to try to mimic his movements in camp. What's that right in your Wonderboy, Stephen Wonderboy Dodson, the one in the UFC. He was 56-0 in kickboxing karate, and he got he emulated Leo's to the T. And at first, it's definitely a lot very tricky. Cada uno de los peleadores tiene un tiempo para hacer ejercicio, tanto como sombra, manopleo, algo de grappling y por supuesto movimientos básicos para no sobrecargar el cuerpo antes de sus combates. Hay que recordar que International Fight Week continúa hasta este próximo 6 de julio. Si estás pensando en darte la vuelta a Las Vegas, estás en un momento perfecto, ya que aún faltan los eventos más importantes. Este viernes se vienen las ceremonias de peso y durante el sábado y domingo la International Fan Expo. Y claro, la coronación de este fin de semana será el evento estelar de UFC 175, en donde se estará jugando el campeonato mundial de peso medio entre Chris Weidman y Lyoto Machida, esto seguido de la final de Tough 19 con la tercera entrega de la pelea entre BJ Penn y Frankie Edgar. Todo esto tendrá como casa las instalaciones del Hotel Mandalay Bay de Las Vegas, Nevada. Mantente pendiente del noticiero Viva Vegas y claro, mantente pendiente del Roctágono para todos los pormenores de International Fight Week de UFC. Búscanos en Facebook, síguenos en Twitter y encuéntranos en elroctágono.com. La razón se llama nadar y el agua hay que cuidar. No la riegues de 11 a 7. No la riegues de 11 a 7. El agua es la fuente de la vida. Lo tenemos que cuidar. Del 1 de mayo al 1 de septiembre, programa tus rociadores para que... No la riegues de 11 a 7. No la riegues de 11 a 7. Aprovecha la madrugada porque es cuando puedes regar. La noche va a empezar porque todos podemos regar. Programa tus rociadores para que no la riegues en balde. Mi raza bonita, el fútbol es un...
desacuerdo de pasiones, pero en lo que sí estamos de acuerdo es en la bonita, por su alta calidad y bajos precios. Ranchera de res, 4.89 la libra. Camarón blanco mexicanos, 4.99 la libra. Limón verde, 4 libras por $1. Le esperamos en la bonita, alta calidad, bajos precios. Ven y disfruta del auténtico sabor mexicano. El Chamizal te ofrece gran variedad de platillos con un sabor inigualable. El exquisito molcajete Pancho Villa, el caldo Siete Mares, el riquísimo aguachile, el super cóctel de camarón, la exótica cecina de venado y una gran variedad de mariscos. ¡Te esperamos! Ven a disfrutar del fútbol viendo tu partido favorito con la especial de cubetas y que no se te olviden las noches de karaoke. Viernes, sábado y domingo, aquí te esperamos. Ven a visitarnos o llámanos. Deja que Juan Díaz, tu agente de State Farm, te ayude con todas tus necesidades de seguro. Ya sea de auto, casa, seguro de vida o servicios financieros, Juan te mostrará opciones para protegerte y ahorrar. Ahora con dos locales, Jones y Alta y Charleston Main Street. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Lab Express. Si quieres reducir sus costos en 50% o más en exámenes de laboratorio médico, Lab Express ofrece exámenes de sangre, ADN o paternidad, VIH, enfermedades venéreas, drogas, influenza. Llame al 643-5227. Si recibes una nota de foreclosure, llama al 248-3000. Michael J. Harker, abogado de la ley. Soy el abogado Michael Harker. Accidentes de auto, con la máxima compensación posible. Divorcios, custodia infantil, bancarrota. Haga una cita ahora en nuestra nueva oficina. Llama al 248-3000. Michael J. Harker, abogado de la ley. ¿Qué puede hacer una familia para divertirse con $60 al año? ¡Ir al cine! ¡Solo una vez! ¡Ordenar pizza! Un día nada más. ¡Ir de shopping! Sin comprar nada. Tu superpase anual familiar Springs Preserve es tu pasaporte a un mundo de diversión y conocimiento ilimitados todo el año. ¡Qué bien! Naturaleza, ciencia, tecnología, arqueología, cine, teatro, conciertos, pintura, fotografía, arte, sustentabilidad, juegos interactivos y mucho más. Con tu superpase anual familiar tienes 50% de descuento en eventos especiales, 10% de descuento en clases específicas, cafetería y regalos. Tu superpase anual familiar solo te cuesta $60. ¡Qué bien! Incluye 2 adultos y hasta 6 niños menores de 18 años. Agrega un amigo por $20 más. Tu superpase anual familiar es tu pasaporte a la diversión y conocimiento ilimitados todo el año. En Springs Preserve. ¡Ven a vivirlo!